Me encuentro aquí en el Galpón Cultural con los profesores Candela y Emiliano, preparándose para lo que va a ser el gran evento del Día de la Tradición. Vamos a saludar a la dama. ¿Cómo estás, Candela? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Emiliano? Saludamos también, caballera. Bien, bien, bien. Bueno. Buenas tardes. Contanos, Candela, ¿cómo están los preparativos para esta peña? Bueno, a full. Estamos a full con el tema de entradas anticipadas, los que necesitan o quieren, están a la venta con cualquier alumno de la academia, salen 50 pesos y si no en la puerta salen 70 pesos. Y bueno, con todo el tema de las bandas, hay bandas invitadas, muchos artistas y bueno, vamos a pasar una noche muy linda, así que para celebrar el Día de la Tradición yo les recomendaría que vengan a la peña. Va a tener la variante de la música y la danza, ¿no? La conjunción perfecta. Sí, en un tal cual, tal cual. Vamos a tener un poquito de todo. Las bandas que vienen, los invitados, que son cantantes, que son de Arequito y la región, van a demostrar un poquito cada uno su estilo, que es muy variado, desde lo tradicional hasta lo nuevo, ¿no? Lo moderno, la fusión. Sí, tal cual. Vamos a tener diferentes bandas con diferentes repertorios, que bueno, vamos a tener desde tango, folclore y bueno, muchos variados más. Y el gran cierre va a ser con un grupo ya reconocido prácticamente en toda la región y en el país como Los Zambrano, ¿no? Sí, los Zambranos no van a estar al cierre, van a estar, digamos, en el medio del show. Sí. Como cierre va a estar una banda que se llama Ijumi, de Casilda, que también es muy reconocida por su excelente repertorio también. Y bueno, vienen recorriendo ya varias peñas, ya son más o menos reconocidos. Para toda la familia, sin edad. Para toda la familia, sin edad, para chiquitos, grandes. Es para todos. La verdad que se hace un ambiente muy lindo para todos. Emiliano, le vamos a preguntar algo. ¿Cómo lo sentí, lo viví en este tiempo? La danza, lo tradicional, ¿sigue tan vigente como siempre? Sí, en este último tiempo no tanto, pero se intenta porque no hace mucho hicimos también la primera peña, sí. El 7 de julio. Si bien el clima no ayudó porque en pleno invierno la gente no le era muy favorable, pero claro, la verdad que respondió un montón la gente. Por eso nos dio el empujón para hacer ahora esta el 10 de noviembre. Y el folclore, sí, mientras los que tenemos el poder o la capacidad para demostrarlo, nosotros lo vemos en el taller día a día y tenemos nenas de 13 años hasta gente de 60, 60 y pico de años y viene con el mismo ímpetu que la nena de 13 años. Ajá. Así que la verdad que eso me pone recontra contento. O sea que el entusiasmo, la motivación está en cualquier edad, no hay una edad. No hay ninguna edad. Ajá. Es lo mismo que a nivel peña. En la peña uno va, el que sabe recorrer peñas. Vos estás bailando al lado de una señora de 70 años y vos decís, mirá cómo baila o mirá la pasión que le pone. Y la verdad que eso es muy lindo. Eso es lo que te da el folclore a veces, que en otras cosas no se la ven o están limitados en otras cosas. El folclore es libre para todo el mundo, así que está muy lindo. Seguro. Candela, no hay muchas peñas así notables en la región, así que la gran oportunidad para los que les gusta ese día es la cita, ¿no? Imperdible. Sí, sí, es clave. Aparte, bueno, si tienen ganas de bailar o disfrutar un buen show folclórico, es el lugar indicado para venir. ¿A qué hora comenzaría? Es el sábado, ¿sábado, no? El sábado. Sábado 10 de noviembre, exactamente el día de la tradición. ¿A qué hora comienza? A las 8. Empieza a las 8. Ajá, a bien. Las 20 horas. ¿Algo más para agregar? Y no, creo que nada más, además de agradecer bueno, a los alumnos que están poniendo todo su ímpetu para vender anticipadas, le ponen ganas a los ensayos, la verdad que es un grupo muy lindo el que tenemos. Y el apoyo siempre de la familia, ¿no? El apoyo sí, siempre de la familia, de todos lados viene el apoyo, de la comuna, de la familia, el pueblo también nos dio una buena repercusión, así que la verdad que estamos muy contentos con el tema de la academia. Uh-huh. Esta es una academia que representa a la comuna, ¿verdad? Academias comunales. Claro, una academia comunal, sí. Está ligada a la comuna. En la primera peña la verdad que no aportó mucho, apoyó un montón y en esta segunda le volvimos a pedir exactamente lo mismo apoyo y ellos en ningún momento se negaron y la verdad que también el agradecimiento es para ellos, sí, sin lugar a dudas. Bueno, entonces éxito, nos estamos viendo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿No? Gracias y éxito, Candela. Muchas gracias.